Roger. It's equally valid. Yeah. En un contexto muy distinto al actual, el surgimiento de Radio Chajarí fue un antes y un después en las comunicaciones de la ciudad. Estamos hablando de los 80, plena dictadura militar. Existían medios gráficos, la propaladora monumental y se escuchaban algunas radios de la zona, como LT15 de Concordia, Radio Salto, Tabaré, Cultural y LT12 Paso de los Libres. Pero la ciudad de Chajarí no contaba con su propia radio. Sin embargo, todo cambió en 1983. Surgió por un llamado a licitación que hizo La Nación. Yo estaba trabajando en Radio Belén con Carlos Menéndez. Teníamos dos programas. Él tenía uno más temprano, después tenía otro yo. Ambos de 2 horas. Cruzábamos el río, Uruguay, el lago allá. Previamente nosotros con Norberto Perdomo hacíamos un programa en Radio Cultural de Salto, donde pasábamos por o en lancha o pasábamos en el puente auxiliar de la represa de Salto Grande. Te estoy hablando de 43 años atrás, 44 años atrás. Con el paso del tiempo, ese programa lo difundíamos a través de cintas grabadas que las realizamos las grabaciones de los programas aquí en Chajarí. Bueno, se lo mandaban los cassettes en... Qué época vieja, ¿no? En cassette a Radio, a Concordia. Concordia había una persona que lo pasaba a través de la balsa que unía Concordia con Salto a Radio Cultural y después se lo difundía. Eso es Radio Cultural. Yo invité primero a Carlos Menéndez, me dijo no, que él si se presentaba se iba a presentar con otra persona, que él tenía. Y bueno, el director de Radio Belén dijo, ¿y por qué no te presentás? Porque a lo mejor después no sale la radio. Salió la autorización del CONFER para nuevas licencias, porque no había licencias, no se podía poner radio. Y ahí el Beto nos habló, primero habló con Eandy, con Raúl Eandy, después habló con nosotros, que éramos socios por otro lado con Estibanelo, con Eladio Estibanelo. Y bueno, decidimos invertir en la radio no como negocio, sino como algo que Chajarí precisaba. Y bueno, después nos asesoramos y alguien en Buenos Aires que se dedicaba a eso nos hizo todas las carpetas, eran tremendas carpetas, con todos los antecedentes nuestros, culturales, económicos, para participar de la... del concurso, ¿no? Fue la única propuesta que se presentó y fue aprobada. Y bueno, ahí comenzó la búsqueda de equipos, que fue lo más difícil. No había equipo. Hacía 10 años que no se daba ninguna licencia de radio en la Argentina. Y las empresas habían cerrado o estaban en stand-by. No tenían equipo. Hasta que alguien, un amigo mío, Mario Alarcón Muñiz, en una fiesta del ternero donde yo era coordinador, me dijo, mira, me parece que en Charata, Chaco, importaron un equipo de Estados Unidos, equipo y consola, y la tienen a la venta. Bueno, me vine a Chajarí, llamé por teléfono y efectivamente estaba el equipo. Y lo fuimos a buscar. Luego de conseguir la licitación, adquirieron una hectárea y compraron una casa para instalarse. Es decir, ya contaban con financiamiento, equipos y un lugar para desarrollarse. Pero surgió una nueva incógnita. ¿Qué voces se iban a sumar a la radio? Había muchísimas personas, muchísimas. Jóvenes, no tan jóvenes. Y después de las pruebas, me hicieron saber que quedaba seleccionada como una de las voces de la radio. Así que para la fecha inaugural, que fue el 22 de octubre de 1983, yo estaba participando de ese evento que fue multitudinario, fue increíble, increíble.
se hizo una selección para tener locutores y locutoras, hay y operadores también. Les comento rápido, los locutores, estaba por la mañana Jorge Carlos Garay, que venía de Concordia en ese momento, también Carlos Jaime Menéndez, bueno, estaba en mi caso, tomaba el turno al mediodía, junto a Wilma Marisa Baldini, que se sumaba ya por la tarde, José Alberto Ponzoni haciendo el programa que dio pie a Radio Chajarí. Posteriormente también estaba Maura Perica Melgarejo, Horacio Panzeri y Gustavo Sur cerrando la jornada. Esto en locutores. Y en operadores estaba Humberto Nonino, Isidro Bersali, César Viviani y Juan Carlos Fabián Pintos, que eran los operadores. Con el equipo técnico y humano organizado, llega así el día de la inauguración, 22 de octubre de 1983, una fecha que quedó grabada en los chajarienses. Se cortó la avenida, la calle Pablo Estampa para hacer el acto inaugural con presencia de autoridades de toda la región y, por supuesto, todavía estábamos en dictadura militar. A pocos días de acto eleccionario para la vuelta a la democracia. Y fuimos, junto a Carlos Jaime Menéndez, los designados como las primeras voces de ese acto inaugural que se hizo frente a la sede donde iba a funcionar Radio Chajarí. Mirá, fue, hay un antes y un después de esa fecha. La comunidad de Chajarí se volcó masivamente, las colonias se sumaron porque se cortó calle Pablo Estampa en esa oportunidad, ahí entre Baloni y Salvarredi. No había circulación de automóviles porque se montó un escenario en el frente de la casa donde funcionaba la radio. Era una casa de familia que se la refaccionó todo con el estudio, con lo que corresponde. Se hizo un escenario y ahí fue el corte de cintas, la inauguración, una celebración increíble. Pero me acuerdo, sí, de que había muchísima gente, que había un patio con dos palmeras y, bueno, estaba lleno de gente. Fue realmente un momento como que el hombre, para Chajarí, el hombre como que llegó a la luna. Fue realmente increíble porque la ciudad tuvo un gran cambio con la radio. Es como la internet hoy en día. Hay un mundo sin internet y con internet. Y, bueno, la radio fue lo mismo con la ciudad de Chajarí, ¿no? Se escuchaba mucho LT15. Se escuchaba Radio Belén y otras radios del país, pero que hubiera una radio local fue increíble. El Mensajero Rural en sus cuatro ediciones, a las 6:33, 11:50, 14:40, 18:40, ya era un espacio determinado que la gente esperaba por los mensajes, por las buenas noticias, nacimientos, cumpleaños, que llevo o no llevo el mensaje, y también por los avisos de fallecimiento. Escuchábamos la radio de Salto, especialmente la de Salto, así se llamaba Radio Salto. Estaba Tabaré Cultural y el LT12 de Paso de los Libres. Y para nosotros eran las radios, ¿no? La escuchábamos temprano, al mediodía, de noche, los informativos. No teníamos otras. Era lo único que había. Lo recuerdo como si fuera ahora. Fue un momento muy especial y fue un clic para la ciudad de Chajarí, insisto en esto, ¿no? Me parece a mí que fue un antes y un después. Y en lo personal me parece que Chajarí trascendió mucho después de la radio. Para la época me refiero, ¿no? Después, naturalmente, todo fue cambiando. A partir de esa fecha, la emisora tuvo un crecimiento exponencial. Y sin lugar a dudas, algunas de las cuestiones que ayudaron a ese crecimiento fueron la instalación de la FM y el cambio de frecuencia de la AM. En 1994, Radio Chajarí escaló en el dial desde el 1510 al 940, obteniendo así un mayor alcance. Creo que fue oportuno en el sentido de que la radio pasó a ser ya no solo de Chajarí y sus alrededores. Radio Chajarí AM es ya de la provincia, es de Corrientes, de parte del Uruguay
y creo que eso le dio otra importancia, pero además nos dio otra responsabilidad a todos nosotros. No estamos trabajando para una radio que llega ahí a 30 kilómetros. Ya es una radio nacional prácticamente, ¿no? Además, Radio Chajarí fue testigo de muchos sucesos importantes a nivel ciudad, provincia y país. Por ejemplo, una pelea de boxeo por el título mundial entre Cardona y Laciar, que tuvo lugar en el Cható Carreras de la ciudad de Córdoba, a la par de emisoras nacionales consagradas. El levantamiento cara pintada en Montecaseros, las inundaciones de 1995, que trabajaron en conjunto con bomberos, policía y municipio. También el levantamiento militar en el RC TAN 6 de Concordia, por lo que obtuvieron el premio Broadcasting al servicio informativo, y distintas transmisiones deportivas y festivales de la zona. ¡Vamos, chicos! ¡Grito de Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Esta es la alegría del Chajarí ante este título de campeón mundial. ¿Y qué podemos decir? Todos con alegría. Hemos sufrido ese 2-2 que parecía increíble. Sin embargo, vino el pie de un entrerriano para este título, Burruchaga de Gualeguay, Entre Ríos, para el título de campeón del mundo. Y aquí está Canal 4. Después, a partir de la radio, llegó la FM, llegó el cable, llegó la televisión, el canal local, el diario de papel primero, ahora el sitio digital. Todo eso es posterior. El origen fue la radio. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Apareció la FM, la televisión por cable, internet y las plataformas de streaming. Pero a pesar de todo esto, la radio siempre se adapta y se mantiene en pie. Yo creo que la radio nunca va a desaparecer. Mirá, la radio es algo más popular. Llega sin pedir permiso a los domicilios. Y la gente lo elige, escucha el programa que le gusta y puede seguir trabajando. Es un diálogo. Es una compañía. La televisión te muestra imágenes. Pero la radio despierta tu imaginación. Encontrarla en la radio con lenguaje común y corriente, sin lenguaje soez ni extravagante, poder llegar al oyente de todos los niveles sociales y culturales. Sin oyentes, sin comunicadores, no habría radio. Tiene que haber un emisor, el medio y un receptor para que haya radio. Así que celebro la existencia de la radio. Pero lo interesante de todo esto es que la gente tomó Radio Chajarí como propia. A nosotros nos llamaban hasta para preguntarnos la hora, nos llamaban por teléfono para preguntarnos la hora, para preguntarnos si hacía frío, ¿no? Porque la gente la tomó como propia y la sigue tomando como propia. A la radio. La cantidad de mensajes que se reciben por día de gente que uno, por supuesto, nunca vio, pero es como si uno fuera de la familia. O encontrarse con gente hoy de 40 años y que nos digan, yo recuerdo que era chiquito y con mi abuelo escuchábamos su programa. Y yo lo sigo escuchando con mis hijos, es notable. Y la radio es muy importante porque marca una ciudad, la gente decía, che, Radio Chajarí. O sea, como que identificaban a la ciudad por la radio. Es difícil explicar la vocación, es tremendo. La radio y la comunicación, pero en la vida misma, es una pasión. Lo defino así. Ojalá y siga creciendo junto a la comunidad, a la par de la comunidad. De esta forma, celebramos los 40 años de nuestra radio, Radio Chajarí. 4 décadas de historia compartida, 4 décadas dejando una huella en todos los chajarienses. Los primeros 40 años de la radio de todos.
LRH 200, Radio Chajarí.